Ha contactado usted con Cubacel. Por favor, espere unos instantes y será atendido. Gracias por llamar a Cubacel. Le atiende Kalina, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, ¿con quién hablo? Kalina. Buenas, Kalina. Mira, mi nombre es Gilberto. Esa es la tienda donde rentan los teléfonos esos que no tienen cable, los celulares. Los celulares, sí. Kalina, yo estoy interesado en sacar un celular. ¿Cuáles son los requisitos? Sí, nosotros ofertamos servicio celular a extranjeros en Cuba o cubanos residentes permanentes en el exterior. O sea que si yo soy cubano y vivo aquí en Cuba, no tengo derecho a sacar un celular. Exacto. Kalina, y si yo consigo dólares, entonces sí me lo pueden rentar el teléfono, ¿no? El teléfono celular. No, señor. Qué raro, porque en mi barrio vive un músico que tiene un celular y él es cubano. Es posible que sea, que esté autorizado por su ministerio, por el ministerio que lo hayan autorizado a tener una línea. Los músicos sí tienen, pero son, bueno, autorizados por el Ministerio de Cultura, ¿me entiende? Oiga, y yo he visto que la presidenta del comité donde yo vivo también tiene uno. Sí, porque hay un plan asignado también a los comités y demás, o sea, sí, son teléfonos autorizados. Kalina, ¿y si yo ahora me meto a presidente del comité, tú crees que me den un celular? No, no, eso no es así tampoco, eso tiene que tener una autorización y demás. Ve acá, ¿y si yo uso a unos amigos míos que son extranjeros y viene la próxima semana, puedo sacar el celular a nombre de ellos? Sí, exacto, siempre estaría a nombre de él. Entonces, ¿qué es lo que ellos necesitarían? ¿El pasaporte nada más? El pasaporte, sí. Ellos vienen de Miami y son cubanos. Ah, son cubanos. Sí. Bueno, con el estatus de cubano, pues entonces no... Chica, ayúdame. Los amigos míos seguro que tú lo conoces. Son los Fonomemecos, los del Miquimbín de Miami. Ya, he oído, sí. Ellos vienen la próxima semana. ¿Tú crees que yo pueda sacar el celular a nombre de ellos? Bueno, cubano no se le hace un contrato, ¿no yo? Kalina, entonces aquí en Cuba, para poder tener un celular, ¿tengo que ser extranjero? Sí. Dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba, Kalina? Cada buena tarde. Sí, buena. ¿Es el supermercado Los Marinos? Sí. Mire, compañero, lo estoy llamando porque necesito unos productos ahí. Quiero saber los precios y si los tienen ahí. Depende qué productos son. Bueno, ando buscando el puré de tomate Vitanova, la mayonesa Doña Delicia, mantequilla La Vaquita, papel de baño si tienen, y leche condensada Nela. Papel de baño no tenemos, no, leche condensada Nela no hay ya la producción pasó a Río Sasa, se llama a la niña ahora la leche condensada. La vaquita, la mantequilla La Vaquita tampoco se está produciendo, es mantequilla Galaxia la que se produce ahora. Pero está hecha aquí en Cuba, ¿no? Sí. Ah, muy bien. Oiga, y ven acá, ¿qué precio tiene? Es aproximadamente el mismo de que tenía, 1.30, 1.10. ¿Y el puré de tomate Vitanova? Vitanova en estos momentos no tenemos. Existen varios tipos de puré de tomate en estos momentos, pero la Vitanova no la hay. Pero se lo fabrican aquí en Cuba, ¿no? Sí, sí. ¿Y frazada de piso? Sí, frazada de piso sí tenemos. ¿Qué precio tiene? 75 centavos. ¿También fabricada en Cuba, no? Sí, sí. El grueso de la producción que comercializamos nosotros es cubana. Perfecto. Entonces puedo pagar con peso cubano, ¿no? No, nosotros trabajamos en divisas. ¿Todo en dólares? Todo es en divisas. Ven acá, compadre, ¿cómo es posible que los productos sean cubanos, que nosotros nos paguen en pesos cubanos y tengamos que comprar el producto cubano en dólares? Cuando usted dice a nosotros, ¿a quién se refiere? Sí, a nosotros los cubanos, los que vivimos aquí en Cuba, que no tenemos acceso al dólar. Pero usted, disculpe, ¿usted llegó ayer por casualidad? No, yo no llegué ayer, chico. De hecho, ya estoy cansado de tanta basura. Explícame algo, a ver, ¿cómo usted cree que los cubanos, ganando la mierda que ganamos, podemos comprar nuestros productos en dólares? Porque es parte de la política nuestra. No, y aquí no hay quien viva, compadre. Si compro papel de baño, no puedo comprar comida. Si compro comida, no puedo comprar frazada de limpiar el piso. Y si logro comprar la comida y la frazada, no puedo comprar el papel ni para limpiarme el culo. Por favor, esta es una política del Estado cubano. Se puede usted dirigir a cualquiera de las instancias del gobierno municipal, provincial, nacional, como usted desee. A ver, dime algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, esas cosas las habla usted con quien mejor le parece, pero no con nosotros. Ahora, Liberty, buenas tardes, ¿qué puedo servirle? Sí, buena, mire, estoy interesado en hacer una reservación. Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Con Judy. Ah, hola, Judy. Mira, estoy llamando para reservar una habitación. Sí, ¿para qué fecha? Para este fin de semana que viene ahora. ¿A nombre de quién es la reserva? Miguel González. Miguel González. Judy, déjame decirte una cosa. Mira, lo que sucede es que yo me caso la próxima semana.
¿Tú me entiendes? Entonces, el sueño de mi novia siempre ha sido hospedarse en el Hotel Habana Libre. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los requisitos para poder quedarnos ahí. Oye, yo soy cubano y vivo aquí en Cuba. ¿Y ella? Sí, ella también vive aquí en Cuba. Ah, no. O sea, ¿cómo que no? Si yo tengo un amigo que es ciudadano español y vino a casarse aquí en Cuba y se quedó en ese hotel. ¿Pero usted vive aquí en Cuba? Sí, sí, yo vivo en Cuba y ella también vive en Cuba. Usted es cubano y vive en Cuba, ella también es cubana y vive en Cuba. Sí, pero yo tengo dólares y yo puedo pagar en dólares. Sí, pero bueno, no. No está establecido que se hospeden los cubanos aunque sea pagando con dólares. Entonces, ¿para poder hospedarse en La Habana Libre tengo que ser extranjero? Bueno, mire, está establecido que así está establecido en el hotel y no podemos hacer las reservas. Oye, yo la verdad no entiendo, chico. El hotel se llama Habana Libre. Yo soy de La Habana. No. Supuestamente este es un país libre. Tampoco y no me puedo quedar en ese hotel. Bueno, pero yo me imagino que eso usted no se haya enterado ahora, ¿no? Porque eso no es nuevo ahora. Eso ya viene hace tiempo. Sí, pero yo pensé que siendo cubano y teniendo dólares yo iba a tener los mismos derechos que un extranjero. Bueno, pero todavía no han cambiado las cosas, sigue lo mismo que está establecido. Judy, contéstame algo. ¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? Bueno, hasta luego.